Luego de la pelea entre Devin Haney contra Vasyl Lomachenko, diversos analistas, especialistas y boxeadores se pronunciaron, y prácticamente casi la totalidad vio ganar a Vasyl Lomachenko. Shakur Stevenson, Gervonta Davis, Eddie Reynoso, Jorge Linares, Terrence Crawford, Jermaine Ortiz, entre muchos más, coinciden en que esta pelea la ganó Vasyl Lomachenko de forma no tan cerrada, pero uno de los pocos que vio ganar a Devin Haney sorprendentemente fue el gran campeón mexicano, junto a los comentaristas de Box Azteca. Julio, al principio de la pelea, comentaba que esta pelea estaba siendo muy cerrada. Difícil, difícil de decir quién ganó el round. Uno ataca y el otro responde, y así ha sido una pelea complicada, ¿eh? Pero es una pelea muy, muy pareja, fue una pelea de mucha estrategia. Veo mejor a Haney que él, con todo respeto. Más adelante también habló sobre las sucias tácticas de Haney para golpear en la nuca a Lomachenko, no solo con los guantes, sino también con los codos, y de esa forma sucia de poner su peso para alcanzar a Loma. Cochino, se puede decir, así como tú, cochinito. Pero algo que también le sorprendió a Julio fue el plan de pelea que planteó Haney, ya que no solo estaba apostando al contragolpe. Está forzando la pelea. Casi siempre en Milama lo hemos visto al contragolpe, ¿no? Y esta vez se está yendo para adelante. Sin embargo, para la segunda mitad, Julio César Chávez comentó que Haney estaba luciendo un poco mejor, que la pelea le empezaba a dominar Devin Haney. David Haney lo contragolpea, pero es una pelea muy cerrada, mi querido Rodo, con ligera ventaja para Haney. Y escuchar esto de Julio fue un poco sorprendente, porque creo que la mayoría vimos que Lomachenko tuvo una segunda mitad más contundente y exhibió los errores de Haney, principalmente en los últimos tres rounds, donde le dio un repaso técnico, rompiendo todas sus armas. Pero para Julio esto no fue suficiente, y le respondió a todos los que creemos que ganó Lomachenko. ¡Veo nervioso! ¡Veo! ¡Lo veo! ¡Vamos, vamos, Lomachenko! Yo sé que tú le vas a Lomachenko. Yo sé que sin sentimentalismo. ¿Cómo se dice? Sin sentimentalismo. Así, exactamente. Sí ganó Haney. La verdad, no sé qué pelea estaba viendo Julio. Creo que se dejó influenciar por los comentarios de sus compañeros, sobre todo los del Amazon, que también vio otra pelea, comentando que no se vio esa velocidad de Lomachenko. Pasa el tiempo y el boxeador se hace más lento y llega más tarde con sus golpes. Pero en realidad se vio todo lo contrario, ya que la velocidad de Lomachenko, a mi forma de ver, fue superior a lo que vimos en otras peleas. Por lo menos yo vi la mejor versión de Lomachenko en el peso ligero, y quien se vio algo más lento fue Devin Haney. Obviamente Devin Haney es muy veloz, pero digo, en comparación con Lomachenko sí se vio lento, y no me estoy dejando llevar por mis sentimientos. Ni tampoco creo que todos los analistas y boxeadores que vieron ganar a Lomachenko se estén dejando llevar por sus sentimientos. Por ello, no entiendo los comentarios del gran campeón. Quizá es porque últimamente anda muy preocupado con los problemas del Junior, o quizá se dejó influenciar por la opinión del Amazon, que ya sabemos cómo es. A veces pone tarjetas muy polémicas para causar revuelo, y es que ya pasó antes, por lo que creo que Julio debería ver la pelea nuevamente, sin escuchar los comentarios del Amazon ni de sus compañeros, y quizá cambie de opinión. Pero tampoco es que lo pueda culpar. Realmente la pelea al principio estuvo muy cerrada, pero en los últimos rounds el dominio de Lomachenko fue muy claro, y esto no lo pienso discutir. Pero dime, ¿estás de acuerdo con los comentarios de Julio César Chávez? ¿Crees que todos los que vimos ganar a Lomachenko nos dejamos llevar por nuestros sentimientos? Te leo en los comentarios.